Que vamos a hacer es pasar a la primera de las conferencias. Les recuerdo, si a alguno le interesa el tema facturación electrónica, eso se va a estar dando en el salón contiguo. Lo que voy a hacer ahora es hablar sobre inteligencia artificial y el futuro del empleo como kickoff, como primera de las conferencias en este Tech Day. Y vamos a ver si esto me funciona. Vamos a ver, ahí está. Y para eso voy a hacer empezar haciendo un poquito de historia. Hace unos años, en el año 2016, Microsoft había lanzado un chatbot de inteligencia artificial generativo en Twitter. Se llamó Tay. Para los que no lo conocen, Tay duró solo 16 horas porque fue lo que tardó capturando los comentarios de la gente en volverse racista, homófobo, misógino, islamófobo, antisemita, cuánta cosa mala se les puede ocurrir. Solo 16 horas demoró Envolverse todo eso. Y lo tuvieron que cerrar. Pero dos años antes había nacido Yaoise. Yaoise fue un robot de inteligencia artificial, un chat, como lo conocemos, que ya para el 2018 todavía no existía, ni pensábamos que podíamos tener una pandemia como la que hemos vivido. Tenía ya más de mil millones de conversaciones almacenadas, 100 millones de usuarios, 660 millones de. De registros de personas, y se sabe, hicieron un spin-off en el 2020, y se sabe cuando hicieron esto y posterior, que fue una de las principales compañías de la gente confinada y que vivía sola en China durante la pandemia, que fue un confinamiento sumamente estricto. En ese momento fue una de las principales compañías, la gente tenía con quién hablar gracias a Xiaoice. Esto fue uno de los inicios de esta inteligencia generativa. Por supuesto, la conversación con asistentes virtuales. Muchos de ustedes deben usar Google Home, Alexa, Siri, etcétera, etcétera. Y cuando hace, ya en el 2018 presentaron uno de los avances de el motor de inteligencia artificial de Google, de, de Google perdón. Este es el CEO de Google en el Google Duplex presentó Entonces, lo a lo siguiente: una conversación el con un salón de belleza. Here. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 10 a ten o'clock. Ten a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at ten o'clock on May third. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Si ustedes vieron... La persona nunca se dio cuenta que estaba hablando con un motor de inteligencia artificial que hasta hizo el m -m -m mientras esperaba que el otro piense. También tenemos en la generación de contenidos, y eso fue 2018. Ya desde hace 10 años, si ustedes leen un artículo en el Financial Times sobre la evolución de la acción de una empresa, eso lo, lo escriben robots y no lo escriben periodistas. En el año... Vamos a ver si esto me funciona. No. Ah, por acá arriba... Ahí. Bueno, no me, no me sale muy bien mi pulso, pero acá arriba dice en el 2019 mil crónicas en el PCA Tour, el mayor torneo de golf de los Estados Unidos, fueron escritas por inteligencia artificial y no por periodistas que siguieron el, el juego de las personas, los palos que usaron, la velocidad del viento, etcétera, etcétera, y pudieron armar las crónicas. Acá ya dice que las primeras pruebas Washington Post la hizo en las Olimpiadas en 2016 en Río de Janeiro. De hecho, cuando se integra todo esto del ver, del escuchar, del hablar con lenguaje natural y demás, permite que, por ejemplo, Matsuda, un robot, se haya presentado a la alcaldía de un pueblo en Japón en las últimas elecciones y salió tercero y había más de tres candidatos. O sea que le ganó un robot a candidatos humanos incluso en Argentina que fueron las elecciones primarias hace poco ya había carteles como este Chachipiti para presidente seguramente lo puede hacer mejor de varios de los que se están candidateando ahora cuando vemos todo esto la pregunta es por qué ahora nos estamos volviendo locos con la inteligencia artificial por qué si ya vimos que hace 10 años se escribían artículos autónomamente por robots si ya vimos que podíamos hablar con un lenguaje de voz natural, con Siri, Alexa o quien sea. Si vemos que un robot se presentó una candidatura, y esto no fue posterior a este año cuando se presentó Chachipiti, ¿qué pasó en el medio que hizo que se genere la revolución que estamos viviendo hoy? Y lo que pasó es a este muchacho, Ian Godfellow. Ian Godfellow presentó un paper en el año 2014, que fue el que da origen a esta nueva ola que estamos teniendo, donde presentó lo que se llaman las redes neuronales antagónicas. ¿Y qué es una red neuronal antagónica? Él explicó que tenemos por un lado una red neuronal generativa que va generando determinado contenido y una red discriminadora, no como la de Tei, sino discriminadora porque dice si algo es o no es cierta cosa, que lo que va a hacer es decir si eso es real o es generado por inteligencia artificial. Ejemplo, esa red generativa le va a presentar la foto de un gato. Y la red discriminadora va a decir: ¿ese gato es un gato real o es un gato creado por inteligencia artificial? Y le presenta 10, 100, 1000, 1 millón, 100 millones, lo que sea. Llega un momento en que la discriminadora no puede determinar, por todo lo que aprendió la generadora, si ese gato es real o es generado por inteligencia artificial. Ese momento es el que estamos hoy. Ya no nos podemos dar cuenta, quizás como lo que decía la. La máquina de Turing, que era lo que había que hacer como prueba para ver si una inteligencia artificial era tal, ya no nos podemos dar cuenta si algo es real, creado por el hombre o por Dios, y no por una inteligencia artificial. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso nos lleva a esta quinta revolución industrial. Como humanidad, como generación que nos toca vivir ahora, tenemos un privilegio único. Somos la única que está viviendo dos revoluciones. Porque. En algún momento alguien vivió la revolución de la imprenta o la, la primera revolución industrial o la segunda. Nosotros estamos viviendo la de la digitalización y hoy la de la inteligencia. ¿Qué significa esta revolución? Que le estamos agregando una capa de inteligencia a todo lo que conocíamos. El reloj pasa a ser smartwatch, el teléfono pasa a ser smartphone, el parlante pasa a ser un altavoz inteligente, el carro pasa a ser un carro autónomo. Y así le vamos cargando una capa de inteligencia artificial a todo lo que conocemos. Y esto es solo el principio. Estamos en la primera etapa de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial estrecha, que es lo que conocemos, donde algo está preparado con mucha mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero para un rol. Ejemplo, tenemos una máquina que sabe jugar al ajedrez y le va a ganar a Garry Kasparov. Pero pónganlo a jugar damas chinas. Pónganlo a jugar tic-tac-toe, gato, no me acuerdo cómo se llama aquí, eh, tateti, etcétera. Y no va a saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque está programada y aprendió a jugar al ajedrez. Hoy estamos pasando quizás un poquito en el medio hacia la segunda, la, artific la inteligencia artificial general, donde ya puede cumplir más de un rol, que es lo que nos está le estamos viviendo con la inteligencia generativa. Ahora, la tercera, que es la que genera pánico en mucha gente o esas visiones conspirativas y catastróficas del futuro de la humanidad, es lo que se llama la superinteligencia artificial, que hoy todavía están en un nivel hipotético. No es algo que hoy esté planteado como algo real. Pensar que la máquina va a llegar más allá de la capacidad de procesamiento de datos que tenga, que va a superar a la raza humana, todavía estamos bastante lejanos a eso. Ahora, en el medio es la discusión, si esta revolución que estamos viviendo es buena o mala. Y lo cierto es que no es ni buena ni mala, es agnóstica. Es como, la, yo siempre digo, es como la energía nuclear, ahora está de moda por la película Oppenheimer, la energía nuclear sirve para generación eléctrica a menor costo, para desalinización de agua, para cantidad de implementos médicos, etcétera, 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 y también para hacer una bomba nuclear. Que la inteligencia artificial va a servir quizás para temas de fraude, de, de, de daños, etcétera, etcétera, por supuesto que va a servir, pero eso, eso no invalida los usos positivos. Que va a tener en el desarrollo de la humanidad. Y entonces, para entenderlo bien, la inteligencia artificial son sistemas informáticos que imitan la forma en que los seres humanos piensen, aprendan y resuelven problemas y utilizan algoritmos para tomar decisiones. Puede servir para análisis predictivo, recomendación de productos, detección de fraude, reconocimientos de voz, etcétera, etcétera. Levante la mano quién de acá hace tres años usaba inteligencia artificial. ¿Solo uno? Todos lo usábamos. Si ustedes ven la definición de inteligencia artificial, son algoritmos para toma de decisiones. Cuando ustedes usan Waze para saber cuál es el mejor recorrido para llegar de un punto a otro, están usando inteligencia artificial. Lo que hace esa inteligencia es capturar cantidad de datos de señal satelital que dicen cómo está el tránsito, la velocidad que está moviendo a diferentes rutas y en función de eso les dice este es, este es tu mejor recorrido. Eso es, lo tenemos hace tiempo. Por eso la inteligencia artificial, yo decía, que por reconocimiento de voz ya funciona. Cuando ustedes pagan con tarjeta de crédito, es, hay inteligencia artificial detrás que dice ese, ese uso de la tarjeta, ¿es normal y habitual en esa persona o no? Para que si no lo llaman del banco a decirle, mire, acaba de, acabamos de ver una operación sospechosa. Todo eso es inteligencia artificial. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? una parte de la inteligencia artificial, que es lo que se llama inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial generativa son sistemas que utilizan modelos de aprendizaje para crear contenido original. ¿Sí? Si lo vemos juntos esto, una busca imitar la inteligencia humana para realizar tareas funcionales, mientras que la otra busca imitar la creatividad humana para crear contenido original. Hoy estamos en un momento donde el análisis de datos crea cosas que hasta ahora no existían. La ruta que les está dando Waze es una ruta existente y que sale de eso que ustedes toman como data, ¿sí? que su celular, que su aplicativo toma como data. Pero cuando crean una imagen en MidJourney o en Dali o en cualquiera de estas aplicaciones o cuando crean una conversación con ChatGPT, están creando cosas que hasta ese momento no existían. Entonces hay que entender que esta revolución que estamos viviendo hoy, lo que implica es esta inteligencia artificial generativa que genera cosas que hasta ahora no teníamos. Eso es lo que hace ChatGPT, pero no es el único. También tenemos a Claude, Claude.ai, que se los recomiendo probar, o BARD, que es la inteligencia artificial de Google, BARD.google.com. Entonces, aquí pueden tener diferentes herramientas. ChatGPT es una, es la que pegó primero y dicen que quien pega primero pega dos veces, pero tenemos muchas más funcionantes. Y por cierto, también tenemos Sintesia para generación de videos, Eleven Labs para sintetización de voz. Probé una conferencia que yo había dado que estaba en YouTube, descargué el MP3 de mi conferencia, subí mi voz a Eleven Labs, hice un copy-paste de un texto, le dije digitalizar es sintetizar la voz, y me escuché a mí mismo leyendo ese texto que yo nunca había leído. Es decir, eso es lo fácil que hoy puede ser la generación de voz. Tienen DALI, Stable Diffusion o Mid Journey para generación de imágenes, obras de arte que no sabemos quién las creó, Flicky para generar videos. Hice un video, a ver si está, les voy a pasar solo los primeros 10 segundos porque no tenemos tiempo, pero este video que van a escuchar ahora y ver, te hizo de la siguiente forma. Le pedí a Chachipiti que me arme el guión para un video sobre inteligencia artificial para pymes, digital, abrión, le di copy-paste en eh, Flicky, me agre me dijo elegí qué música querés, elegí qué que que tipo de voz música. querés, me sintetizó la voz, me generó las imágenes porque reconoció de qué se trataba el texto y me buscó los videos para agregarlos y en menos de 15 minutos yo tenía este video absolutamente listo y descargado en mp4 en mi computadora. Personalización al máximo nivel. La IF permite a las pymes ofrecer experiencias altamente personalizadas a sus clientes. A través del análisis y generación de datos, las empresas pueden crear productos o servicios adaptados a las preferencias individuales de cada cliente. Ejemplo, una tienda de ropa online podría usar la IAG para diseñar prendas únicas basadas en las tendencias de moda que más atrae Les reitero, al esto se hizo mezclando tres aplicativos, ChatGPT, flicky y Canva, y en 15 minutos sociales. tenía un video. <coughs> y esta revolución es tal, además por la velocidad que nos está actuando. Si ustedes se fijan, Twitter tardó dos años en tener un millón de usuarios, Facebook diez meses, Instagram dos meses y medio. ChatGPT cinco días. En cinco días tenía un millón de usuarios, hoy tiene cerca de 100 millones de cuentas activas. Y además se alimenta de información. Y eso es la segunda revolución. Imagínense en cinco años quintuplicando la cantidad de data que va a estar almacenando. Todo el tiempo estamos generando datos. Este reloj en este momento está generando la data de mi ritmo cardíaco. Todo eso que estamos generando va a ser almacenado por estos motores que van a poder sacar conclusiones y además todas las industrias están siendo afectadas a los tres meses de presentado ChatGPT ya todas las industrias decían lo estamos usando para nuestro día a día ahora hay que entender qué es GPT GPT es generador preentrenado y transformador como la, es la arquitectura que tienen sus contenidos. ¿Qué significa esto? Que se basa en entrenamiento, lo que le cargamos y con eso genera ese contenido. Es buenísimo para generación de contenidos como asistente personal, como asistente virtual, para análisis de texto y datos, es una maravilla, pero hay que tener en cuenta que no puede tomar decisiones por uno. No le podemos preguntar, mañana voy o no voy a tal lugar. Eso lo tenemos que decidir nosotros. No siempre es la respuesta correcta y además tiene información almacenada solamente hasta noviembre de 2021. Con lo cual, y este ejemplo me encanta darlo durante los próximos tres años, lo voy a seguir usando. Si ustedes le preguntan a Chachipiti quién es el campeón del último Mundial de Fútbol, ¿Qué, ¿cuál es? No, no es Argentina según Chachipiti, es Argentina y lo voy a decir por los próximos tres años y medio porque lo recuerdo ese momento y lo sigo disfrutando, pero Chachipiti les va a decir que es Francia porque... Argentina ganó en el 2023 y la información que tiene ChatGPT es hasta 2021. Entonces hay que tener esto en cuenta como parte de sus limitaciones, que no siempre entiende todo y que no tiene toda la información cargada. De hecho, Sam Altman, el fundador de ChatGPT, de OpenAI, de esa empresa, dijo unos días después de lanzarlo, se lanzó en noviembre de 2022, esto lo dijo el 10 de diciembre, dijo que era un error descansar. En los resultados automáticos que nos da ChatGPT. Y hay que entender en esto que las máquinas, estos robots de inteligencia artificial, no son inteligentes, no viven, no tienen existencia propia, no son conscientes, no tienen experiencia humana. La experiencia humana es mucho más que una función autocompletar. ¿Y por qué hablo de una función autocompletar? Porque hay que entender cómo trabaja la inteligencia artificial generativa. Y trabaja de la siguiente forma: lo que hace es determinar por el entrenamiento que tiene cuál es la letra que sigue. A la palabra que está escribiendo. Por ejemplo, si ustedes ven que tienen las letras G, R, I, A, lo que sigue después de G, R, I, A podría ser una C para gracias, una D para gradual, una V para grave, una F para gráfico. Ahora, cuando analiza el contexto, si antes le pongo la palabra muchas, lo más probable es que venga una C de gracias, porque no se dice muchas grave o muchas gráfico. Ese es el entrenamiento que tiene. Cuando Chachipiti ustedes lo usan y les agradece o los felicita o les pide perdón, no está ni apenado ni agradecido, entiéndanlo. Lo que está haciendo es entender cuál es la letra que viene después en ese tipo de conversaciones. Y un ejemplo de esto, de cómo funciona, es este caso Mata versus Avianca. El pasajero Mata viajó en un vuelo de Bianca a los Estados Unidos, una azafata lo lastimó en un, con el carrito con el que llevan la comida y cuando llega el base, la protesta, no le dan pelota, va y hace una demanda a avianca. esto pasó hace tres, cuatro meses. cuando presentan los abogados, contrata un, un bufete a un abogado dentro de ese bufete. cuando presentan la demanda, los abogados de avianca la reciben y dicen, vamos a ver cómo le respondemos a esto y empiezan a ver. ustedes saben que en estados unidos, por jurisprudencia, se hace la digamos se hacen los fallos, es decir, hubo tales casos que fallaron de determinada forma, entonces tengo derecho a este resultado. cuando los abogados lo reciben, no encuentran los casos que estaban recibiendo. ¿Y por qué? Va el juez, le pregunta al abogado, y lo que pasó fue la que el abogado usó Chachipiti para, para fundamentar su caso. Le dijo, tengo este caso, buscame la jurisprudencia que va a sustentar mi demanda. Ahora volvemos a qué hace Chachipiti. Les dije que eres preentrenado y generativo. Preentrenado estaba entrenado en cómo se presenta una jurisprudencia. Es el caso A versus B, Marcelo versus Copa, Silvia versus Siberia, etcétera, etcétera. ¿Sí? A partir de tener eso, saben que se presenta de tal fecha, en tal juzgado, con tal resultado, o sea, todo un formato, con lo cual me lo va a generar perfectamente. Pero es generativo, significa que si no tiene la respuesta, ¿qué va a hacer? Me la va a inventar. ¿Sí? me la va a generar. La clave es entender que estas herramientas lo que generan es información verosímil, pero no siempre verdadera. Y esta diferencia entre estas dos palabras es clave para saber cómo usarlo. Verosímil, pero no verdadero siempre. Entonces hay que validar el contenido que estamos generando con estas herramientas generativas. Porque, insisto, puede parecer a simple vista que es totalmente cierto, pero como es generativo, puede no ser real. Pequeños temas, ahora por tres horas lo vamos a estar desarrollando con varios, con dos grupos, uno en la mañana y uno en la tarde, de cómo usarlo. Por ejemplo, cómo pedirle algo a ChatGPT. Hay que ser lo más preciso posible. Cuanto más detalle le den de lo que necesitan, mejor resultado van a, van a tener. Le puedo decir, escribir un texto sobre inteligencia artificial, o mejor decirle para pymes, o mejor decirle de 200 palabras. Cuanto más específico sea, mejor va a ser el resultado. De hecho, yo en Panamá le había pedido que me diga cómo es, eh, que, me, que me defina la, los puntos más importantes del turismo en Panamá. Y me escribe que, claro, te presento los puntos, Ciudad de Panamá, comienza tu visita en la capital, por dónde encontrarás, bla, bla, bla. Y ahí me va definiendo todos los puntos importantes del turismo en Panamá. Pero después a Chati Pitino le puede decir cómo quiere la redacción. Entonces le dije una vez que terminó con esto, ahora séme lo mismo pero con contenido romántico. Y cuando me lo hace con contenido romántico, me dice, "Por supuesto, aquí lo tenés. Embárcate en un viaje lleno de romance por la capital, donde las callejuelas empedradas del casco viejo" y cambió totalmente la redacción siendo el mismo contenido le pueden pedir el tono, la audiencia, el formato, etcétera, etcétera, que les va a ir dando. Le pedí que me diga qué fue la Revolución Francesa, como fue antes de noviembre de 2021, me pudo dar la respuesta y si ustedes le ven está bastante bien. La Revolución Francesa fue un periodo de agitación política y social en Francia, comenzó con la toma de la Bastilla, bla, bla, bla. ¿Alguno de acá habla argentino? ¿No? Yo sí, le pedí que me lo hable en argentino. Y me dijo lo siguiente: la revolución francesa, Che, fue un quilombo político y social que se armó en Francia ya por el siglo XVIII, arrancó en 1789, cuando la banda se, co se copó y tomó la bastilla y la cosa se puso más picante que la salsa de la abuela, bla, bla, bla. Y ahí me lo describe bastante bien en argentino. Pero también le pedí, por supuesto, que. Que me lo haga en dominicano, y díganme si está bien o mal. Me dice, mi gente, la Revolución Francesa fue un lío político y social que se armó en Francia ya por el siglo XVIII. Comenzó en 1789 cuando le dieron candela a la bastilla y que eso se puso más caliente que un zancocho, hasta que en 1799 Napo Bonaparte se quedó con el coro. Y ahí está la descripción de la Revolución Francesa escrita en Dominicano. No sé si está perfecto, pero está mucho más cercano. A, Dominic, a República Dominicana que a Argentina. De nuevo, lo que le pidan se los va a dar. Le pedí que me haga una tabla sobre mercadeo y sus roles y cómo aprender y las habilidades que hay que tener y automáticamente me hace una tabla. En definitiva, podemos hacer hasta integración con Excel y Docs. La última fórmula que vamos a tener que aprender a futuro es igual GPT, porque vamos a hacer las fórmulas por lenguaje natural. Hoy tenemos que sabernos una fórmula. Ahora, por lenguaje natural con esta integración, yo necesitaría saber la fórmula igual average para calcular el promedio. Puedo decirle igual GPT, calcular el promedio de tal tabla. Aquí hasta generé una función nueva que fue indicar el género de las personas, porque yo hago base, trabajamos con base de datos en Conecta y a mí por lo menos no me gusta cuando me mandan un correo estimado slash a Marcelo o soy estimado o soy estimada. Con esto puedo saber qué género es cada persona en función de su nombre. Hay algunos ininteligibles y eso habrá que hacerlos a mano. Pero lo cierto es que ahí ven como la fórmula indicar género, como en el preentrenamiento de GPT, yo sé que el nombre Marcelo es un nombre masculino, me genera qué tipo de género es. Pero no solo tenemos esto en inteligencia artificial de texto, también las tenemos en imágenes. Una herramienta como Stable Diffusion me permite decir, pedirle un retrato de Messi como si le hubiese pintado Van Gogh o Monet o Picasso o Dalí. Y para quien sabe de arte, el estilo pictórico está preentrenado y está cargado y ninguno de ellos obviamente conocieron a Messi. ¿Sí? Entonces nos lo puede hacer. Y también se puede introducir en base a... Imágenes. Si ustedes ven las caras que están aquí abajo, son la perfecta combinación entre esta y la que está arriba. Y esto está hecho con inteligencia artificial, donde se hace una síntesis de ambas imágenes y donde ninguna es una imagen verdadera. Todas, absolutamente todas, son generadas por inteligencia artificial. Y en audio y video, Freddie Mercury Queen era el grupo que a mí más me gustaba cuando era adolescente, pero nunca cantaron una canción de los Beatles. Sin embargo, si ustedes la escuchan, ahora necesito que le den audio. Eh, ahí tenemos a Freddie Mercury cantando Hey Jude. Y nunca la cantó. Y este Freddie Mercury, para el que está acostumbrado a escucharlo, lo va a reconocer. Y los Beatles nunca cantaron Rapsodia Bohemia. Y acá lo tienen a John Lennon cantando Rapsodia Bohemia. Is this Ahora la pregunta es, y para terminar, ¿podemos frenar el futuro? ¿Nos puede asustar esto? ¿Pensamos que no vamos a saber de qué vamos a trabajar? ¿Podemos frenar ese futuro? La respuesta es que a lo largo de la historia hubo muchísimos intentos. De hecho, los amanuenses hicieron huelgas, que eran los que escribían los libros a mano antes del la lanzamiento de la imprenta de Gutenberg, para frenar el desarrollo de la imprenta. Y los luditas entraban durante la primera revolución industrial en la noche a las fábricas en el Reino Unido y destruían las máquinas a vapor porque cada vez que entraba una salían 400 operarios y decían no se va, no se va a tener trabajo. Yéndonos más cerca, en la década del 60, una manifestación de docentes en los Estados Unidos de matemáticas, docentes de matemáticas que querían prohibir el uso de la calculadora en las escuelas. ¿sí? Se trata de frenar el futuro, incluso con GPT. En enero, las escuelas de Nueva York prohibieron el uso de ChatGPT, pero en mayo levantaron la prohibición. Y la semana pasada, en agosto, hace dos semanas, dijeron que ya un 40% de docentes lo usa. Eso es la revolución que estamos viviendo. En noviembre lo lanzan, en enero lo prohíben, en mayo lo permiten, en agosto el 40% ya lo utiliza. Ese es el mundo que nos toca vivir hoy. Y con esto, obviamente, nos tenemos que preparar. Y preparar significa incluso aprender una nueva profesión, que es esto de la ingeniería de prompts. ¿Sí? cómo le vamos a pedir la información a, a la inteligencia artificial. Ustedes vieron que como yo le pedía me daba la información. La pregunta es cómo lo vamos a trabajar esto. De hecho, Isidoro Rabi, que es uno de los del equipo de Oppenheimer, dijo y ganó el Premio Nobel de Física en 1944, dijo que su madre lo había vuelto científico sin proponérselo cuando le enseñó que lo importante no era qué había aprendido hoy en la escuela, sino qué nueva pregunta había hecho ese día en la escuela. El saber preguntar va a ser más importante el saber pedir las cosas a estos motores, va a ser más importante que saber cuál es la respuesta. Puede reemplazarnos para terminar la inteligencia artificial, la verdad que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero una persona que la utilice sí. Entonces tenemos que saber cómo trabajar con ella. No es un robot el que nos va a dejar sin trabajo, es el de al lado nuestro que va a saber cómo usarlo mejor. Porque si trabajás como un robot, probablemente te quedes sin trabajo. Y si aprendes como un robot probablemente nunca tengas trabajo futuro, porque eso lo va a hacer mejor un robot. De hecho, Tim Cook dijo, CEO de Apple, dijo, la tecnología puede hacer grandes cosas, pero no quiere hacer grandes cosas. De hecho, no quiere nada la tecnología. Si queremos algo del futuro, cualquier beneficio que sea, tenemos que hacer que suceda porque la tecnología es una herramienta, no es el propósito. La tecnología es eficiencia, pero no es el corazón de lo que estamos haciendo. El futuro... Y el futuro es incierto. De hecho, Peter Dracker dijo que tratar de predecir el futuro es como intentar conducir por un camino rural por la noche sin luces mientras mirás por la ventana trasera. Es decir, imposible saber lo que va a pasar mañana. Pero lo cierto es que, como dijo Abraham Lincoln, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Así que la invitación es a que ustedes sean arte y parte de ese futuro, a crear este nuevo futuro usando las herramientas que tenemos. ¿Y por qué me interesa tanto el futuro? Porque como dijo Woody Allen, es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Y si ese va a ser el lugar, quiero que sea lo mejor posible para mí. Esto es el futuro que nos espera. Les doy las gracias por esta atención, las gracias por acompañarnos hoy en el Tech Day todo el día. Ojalá lo disfruten.